tal gente del canal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les traigo este nuevo video, que es un tema importante, interesante y recurrente, sobre qué significa el headroom. ¿Qué es el headroom en un amplificador? Es una palabra que se usa mucho en sonido, en la ingeniería de sonido. En la ingeniería de sonido es más fácil detectarlo, porque nuestro headroom en la ingeniería de sonido es el 0 decibel, es decir, más allá de nuestro 0 decibel, hoy día digitalmente una onda no se puede representar, entonces por ahí encima no hay nada más. En cuanto a los amplificadores de guitarra o de instrumento, es distinto. Y no es lo mismo un headroom en un amplificador a válvula o en un amplificador a transistor. Tampoco es lo mismo un control de ganancias y un control de volumen. Entonces vamos primero a ver de qué se trata el headroom, que vendría a ser nuestro máximo volumen de salida posible, sin que recortemos la onda en la salida, no en el previo, o sea, es decir, en la salida, poder tener nuestra máxima amplitud de onda, que eso hace que se transfiera a través de los parlantes en nuestros máximos decibeles SPL posibles, es decir, presión sonora posible o sonoridad hacia afuera, nivel de sonoridad. Entonces, bueno, vamos a primero definir esto. Quédense tranquilos porque no es un video que vamos a mantenernos acá. Este video lo voy a partir en tres partes. Un primer parte, un marco teórico básico. Una segunda parte donde nosotros vamos a ver en la práctica, gráficamente, qué sucede con el headroom. Y vamos a aprovechar para ver lo que es la saturación de un previo y la saturación de una etapa de salida en un equipo valvular específicamente. Y vamos a ver qué pasa luego de eso. Vamos a hacer una prueba de sonido específicamente con una guitarra, un equipo, y a mostrarles qué es el headroom sonóricamente, para que también puedan verlo. O sea, marco teórico, marco práctico gráfico y marco práctico sonórico, digamos, en cuanto a sonido, y saber exactamente de qué estamos hablando en el oído cuando tenemos nuestros decibeles SPL, nuestro headroom, nuestro máximo posible de señal de sonido, la salida, porque después de eso el amplificador va a empezar a comprimir y a saturar la onda en la salida, y a partir de ahí ya no hay más headroom. Ese es nuestro límite. Para esto vamos a dividir, primero en el diagrama vamos a dividir nuestro equipo en dos etapas. Vamos a dividir nuestro equipo en una etapa de previo y en una etapa de salida, que también tiene una etapa intermedia. Entonces nuestro equipo tiene Creo que se ve bien, sí, se ve bien. Un preamplificador donde nosotros conectamos una entrada de sonido, conectamos nuestro instrumento, ¿sí? Supongamos que el instrumento tiene el volumen al máximo, ¿sí? Vamos a partir de esa base. Nuestro preamplificador tiene un control de ganancia, una ecualización y posiblemente puede llegar a tener un volumen de salida del previo. Esto pasa sobre todo en los canales distorsionados de los equipos, tener una ganancia y un volumen dentro del previo. Todavía no llegamos a la etapa de salida. Después de acá nos vamos a la etapa de salida, ¿sí? Y de acá a uno o más de un parlante. Entonces, esta es la salida, ¿sí? Bien. En nuestra salida lo que vamos a tener, si es que no tenemos un equipo valvular al estilo viejo, el cual solamente tenía un volumen a la entrada y después no tenía más nada, o sea, la salida estaba liberada completamente, y ahora podemos llegar a hablar sobre eso un poco.
Vamos a tener en cuenta de que sí, de que nuestro amplificador tiene efectivamente un volumen que sería master. A veces es solo volumen, a veces es volumen master. ¿Por qué? Porque nuestro amplificador puede llegar a tener un canal clean y un canal distorsionado. Con otro control de ganancia y otro control de volumen. O como les expliqué, el clean puede ser este. Y este puede ser el canal overdrive, o saturación o distorsión. Y puede que en el canal limpio no tengamos volumen. ¿Sí? Entonces, esto hacia este lado. Tenemos una etapa intermedia. Y después tenemos la salida de potencia. La diferencia es que en la etapa intermedia puede haber en un equipo valvular una 12X7 usada como desfasadora para poder, si es un push-pull, por ejemplo. Vamos a hablar de push-pull porque es el ejemplo que tengo y es el equipo que tengo para probar. Cada triodo de esa válvula es un doble triodo, la 12X7. Cada triodo, la válvula se divide en dos, no es una. La 12X7 es una doble válvula, es un doble triodo, cumple esa función. Cada uno de esos triodos va a amplificar un ciclo distinto de onda. Creo que por acá se ve. Una va a amplificar el positivo y otra va a amplificar el negativo. Y después a la salida vamos a tener unas válvulas que se van a encargar de amplificar esa onda por cada semiciclo. No nos vamos mucho de tema con esto. Eso en el caso de un equipo valvular. ¿Cuál sería nuestro headroom aquí? Es muy fácil. Nuestro headroom sería poner nuestro control al master, nuestro control master al máximo. ¿Sí? Y a partir de ahí empezar a subir la ganancia. Supongamos que estamos en el canal limpio para no para trabajar con señales limpias y poder tener algo fidedigno. Vamos a empezar a subir el control de ganancia hasta un punto en el que el amplificador va a empezar a saturar. Paso 1. Si es transistor, ¿qué pasa? El transistor se va a transformar, va a ingresar una señal de este estilo. Y va a amplificar, digamos, en esta etapa del amplificador, vamos a tener una señal de este estilo. Y a la salida del amplificador, vamos a tener una señal de este estilo. Básicamente eso es lo que pasa. Una señal que arranca en unos pocos milivoltios. Una señal que se transforma ya en voltios. Y acá ya tenemos varios voltios, una etapa de salida. Eso es lo que pasa en cuanto a la potencia. Entonces, supongamos que esto es transistor. Voy a borrar un poco esto que hice para... Voy a borrar esto que hice para poder mostrarles qué pasa con la onda a medida que vamos subiendo la ganancia. Entonces, nuestro instrumento genera una señal de este estilo. Obviamente que esto es gráfico, en realidad en la realidad es bastante más grande la diferencia. Nuestro previo va a amplificar esa señal y la va a convertir en algo de este estilo. Vamos a poner el control de ganancia. Y nuestra etapa de salida va a transformar la señal en nuestra salida en algo de este estilo. ¿Sí? Vamos ahora, por el momento, a trabajar con un transistor. Con una etapa de potencia de transistores. Lo que tiene el transistor, y yo ya lo mostré
en un video anterior sobre preamplificador, transistor, preamplificador, válvula, es que tiene una linealidad muy grande. Yo, por más que suba la ganancia de esto, en principio les diré que esta señal de acá no va a saturar, salvo que estemos en un canal de distorsión. Pero vamos a para poder hablar de headroom, vamos a mantenernos en un canal clean. A ver qué pasa con la señal clean, cómo se mantiene a lo largo de nuestra cadena en este equipo y cómo se mantiene a lo largo de la cadena en un equipo válvula. A medida que yo subo la ganancia del previo, como vimos en el video anterior que les conté, a medida que yo subo la ganancia esta señal que está acá va a aumentar, pero va a seguir siendo exactamente, pese a la frecuencia, no importa la frecuencia que le metamos a esa señal, no importa la nota que toquemos, esa onda va a ser exactamente igual que la que teníamos en la entrada, pero con mayor amplitud, evidentemente. La amplitud está acá, la amplitud de pico y pico a pico. ¿Sí? Eso pasa con un equipo a transistores. ¿Qué pasa cuando esa señal es pasada a través de la salida? Ahí ya cambia la cosa. En la salida hay un volumen, evidentemente. Como dijimos, para probar nuestro headroom, lo que vamos a hacer para tener nuestro mejor headroom en un sonido lo más limpio, más puro posible en un equipo a transistor, ya que no queremos que nuestro clean sature de mala manera, es poner el volumen de salida al máximo. ¿Sí? Ahí va, al máximo. Entonces vamos a empezar a subir la ganancia de acá. ¿A dónde se va a terminar nuestro headroom? No sabemos. ¿Qué pasa con eso? Nosotros vamos a entrar a darle volumen a nuestra salida. Y el tope de nuestro headroom en una amplificadora transistor, insisto en esto porque estamos ahora en transistor, va a estar limitado por la fuente del equipo. La fuente le tira el voltaje a la salida, al equipo. Y la limitante de nuestro equipo va a ser esa fuente. Obviamente que también los transistores de salida de potencia, de cuánta potencia estamos hablando. Si es 25, 50, 100, cómo está armada esa potencia. Pero en principio, nuestro headroom tiene que ver con eso, con esa potencia. Cuanto más tenga, más potencia tenga un equipo, más headroom vamos a tener. Es imposible sacar mucho headroom de un amplificador de 15 vatios a transistor. Mismo no es imposible sacar un headroom agradable. ¿Por qué? Porque justamente nuestra fuente va a limitar nuestra señal. Vean lo que va a pasar. Si nosotros bombardeáramos con nuestro equipo con una señal de entrada grande, obviamente que nuestro volumen, que está entre medio del previo, la salida del previo y nuestra salida de potencia, ahí es donde se está el volumen. Si esto es la señal del previo, nuestro volumen máster está acá, lo vamos a poner al máximo. Y ahora vienen los transistores que se van a encargar de amplificar esa señal, salida. Y acá vamos a conectar el parlante. Esta señal que va a venir acá son voltios. Este es el tiempo. Esta señal que tenemos acá va a estar limitada por nuestra fuente de corriente. Supongamos que nuestra fuente de corriente tira 25 voltios y menos 25 voltios. Esto no es exactamente linealmente así, pero bien, trato de explicárselo de esta manera. Si nosotros pasamos el previo de ganancia al taco y ponemos el volumen máster a salida, va a haber un momento donde nuestro amplificador a transistor va a recortar la onda, porque se va a pasar de lo que la fuente le puede entregar. La fuente incluso se va a agachar un poco. Estamos hablando de darle el máximo de salida.
Entonces, lo que va a pasar con la onda es que se va a recortar. Y se va a quedar en ese camino. Entonces la onda va a estar recortada por ese voltaje. Vamos a ponerlo ahí. Lo más simétrico posible. Lamentablemente para ustedes, yo como dibujante soy muy parro. Esto es más B y esto es menos B. Las fuentes de estos equipos son fuentes simétricas porque amplifican los semiciclos por separado, entonces tienen que mandar voltajes negativos y positivos. No vamos a entrar en esos detalles. ¿Qué pasó acá? Excedimos nuestro headroom en nuestro amplificador de transistor. Entonces tenemos un recorte de onda, una distorsión claramente, más allá de la distorsión que pueda haber acá, que es otra, que es la distorsión de cruce por cero, pero que no estamos analizando ahora. Y ese recorte de onda en un equipo de transistor en la salida no está nada agradable. Sinceramente no es una linda forma de saturar nuestro equipo. Nuestra linda forma de saturar el equipo valvular, el equipo transistor, perdón, es a través del previo, de nuestro canal de distorsión del equipo o de los pedales que le pongamos adelante. No hay una forma agradable de distorsionar la salida de un amplificador a transistor. No tengo un amplificador a transistor como para poder hacerles sonóricamente el hecho, pero es francamente el marco teórico es este y es así, es tal cual. Por eso un equipo a válvula, cuando excede su headroom, la diferencia con un equipo a transistor es que es más agradable. El equipo a válvula le vamos a seguir dando caña, como dicen, o volumen. Y va a ser agradable lo que va a pasar en la salida. O por lo menos va a ser bastante menos desagradable que esto. Eso lo vamos a ver ahora. Como tengo la opción de que lo vean y no escribirlo de esta manera, lo vamos a ver gráficamente, como les conté en un ejemplo práctico. Entonces, la forma de sacar nuestro máximo headroom en un equipo a transistor es poner el volumen del máster del equipo, que se sitúa donde vieron, entre el previo y la salida del equipo, al máximo, y a partir de ahí subir su canal clean lo que ustedes quieran. Va a haber un momento de que si nos excedemos, obviamente en un equipo de 100 vatios va a ser muy difícil que nos excedamos porque vamos a partir la cabeza más de uno. Pero en un equipo de 15, 20 vatios de transistor, 30 vatios, va a ser mucho más fácil. Y vamos a tener ese tipo de saturación que es proveniente de la fuente que nos recorta la onda y que no está muy agradable. No está muy agradable. En la válvula pasan otras cosas. Supongamos que tenemos un equipo valvular de un solo canal, no nos vamos a complicar. Entonces tenemos nuestro preamp. Vamos a separarlo en tres partes. Nuestra etapa intermedia o desfasadora. Vamos a ponerle intermedia, pre y salida. Salida de potencia. Yo no sé si alcanzan a ver lo que escribo, pero como lo voy diciendo, no creo que tengan mayores problemas. De ahí salimos a nuestro parlante. Y de ahí tenemos DB SPL. Ahí ya se transformó en moléculas de aire que se están moviendo. Ya se acabaron los voltios. En un equipo a válvulas las cosas cambian. Nosotros tenemos nuestra ganancia, nuestro gain.
y tenemos un volumen de salida que, dependiendo del equipo, puede estar o acá, volumen out. Recuerden, si es que nuestra amplificadora válvula efectivamente tiene volumen master, porque si está hecho a la antigua va a tener solo volumen de ganancia, y es como que tuviéramos el volumen master al máximo. Entonces nuestro headroom va a estar determinado por el taco que le demos al previo. Si es un equipo de mucha potencia, el problema es ese. Si es un equipo de mucha potencia y no tiene más volumen master, va a ser muy difícil saturarlo. Entonces vamos a tener que precisar algún pedal en la entrada, o bueno, usar el canal de distorsión. Supongamos que es un equipo de 20 vatios, yo qué sé, 22 vatios, un Deluxe Reverb. Bueno, el asunto es que si tenemos un volumen out antes de la etapa intermedia, recordemos que en la etapa intermedia nosotros tenemos una válvula, que es una 12X7 generalmente. Y después en nuestro previo tenemos más de una válvula porque se encargan de ecualización y demás. No, también vamos a poner que son 12X7. Este es un doble triodo que se encarga de que cada semiciclo sea amplificado. Acá va a haber un triodo trabajando y acá el otro por separado, y después unen, después mandan la señal a la salida, que también van a haber mínimo dos válvulas si es un push-pull. Supongamos que tenemos dos L84 y este semiciclo va a ir a una de esas válvulas y este a otro. Esto a su vez va a un transformador de salida y esto a un parlante. Nuestro transformador de salida va a volver a unir esos dos semiciclos. Si tenemos un problema con el transformador de salida en cuanto a espiras entre un lado, entre una parte del primario al central y otra, vamos a tener un problema en la salida, asimetría evidente, que no va a tener nada que ver con todo el equipo. Va a tener que ver con específicamente con el transformador de salida, que es nuestro nexo entre la salida de potencia y nuestro parlante, nuestra adaptación de impedancia y otras cosas. Justamente ese transformador de salida va a ayudar a que la distorsión de la salida del equipo valvular sea mucho más agradable que la del transistor. Entonces, si nosotros tenemos el volumen out acá en nuestra etapa, antes de nuestra etapa intermedia, lo que va a pasar es que vamos a tener una doble compresión o distorsión una vez que nosotros le demos mucho palo a ese volumen. Si nosotros le damos mucha ganancia a ese volumen, nos va a saturar la etapa intermedia y nos va a saturar la etapa de salida. ¿Sí? Por ahora nos olvidamos de la saturación del previo. Estamos hablando de headroom, estamos hablando de distorsión en la salida. O sea, estamos hablando de nuestro máximo de salida limpia, sin saturar. Vamos a ver dónde está ese punto. Y ahora lo vamos a ver en la práctica. Entonces acá tenemos una limitante un poquito más grande de headroom, porque vamos a tener una distorsión aquí y aquí. Cuanto más hacia la derecha esté nuestro volumen master, mejor, porque vamos a tener algo menos que va a saturar. Si nosotros quisiéramos tener un equipo valvular lo más limpio posible, lo ideal sería que nuestro volumen master... Esto ya lo entendieron. Se va. Lo ideal sería que nuestro volumen master en realidad esté acá. Y no acá. Porque así... nosotros podemos controlar la ganancia que le entra a nuestra etapa intermedia a través del control de ganancia de nuestro previo. Bueno, lo ideal sería que tuviéramos los dos volúmenes, eso sería genial, porque yo pondría este al máximo y este lo empezaría a controlar de a poquito hasta que yo sienta que me está distorsionando el equipo. Listo, ahí lo corto. Estamos hablando de mantener la señal lo más limpia posible.
Entonces, bueno, de eso se trata el headroom. Poder llegar a la señal de la salida sin ningún tipo de saturación o distorsión. Lo que va a pasar entre nuestro equipo valvular y nuestro equipo transistor es que cuando superemos ese headroom en nuestro equipo valvular, el sonido va a ser muchísimo más agradable. Es por eso que nos gusta mucho más el equipo valvular. Además de que porque si saturamos en el previo, vamos a tener un color muy distinto, una saturación, un sustain, que el transistor no nos da. El transistor nos da un sonido súper limpio. O sea, el equipo de guitarra transistor, lo que pasa es que es lo más aproximado a un equipo hi-fi. Separando las grandes distancias. El equipo hi-fi es el extremo, es decir, es el extremo de lo limpio. Pero si conectamos la guitarra por una línea, sabemos que no suena muy bien. Bueno, nuestro equipo transistor en realidad es lo más parecido a conectar una línea, si lo usamos lo más limpio posible. Esa es la diferencia con un equipo válvula. El equipo válvula siempre va a tener una distorsión armónica, va a haber siempre una saturación en algún lado, por más que trabajemos mínimos. Igualmente, si estamos a muy bajo volumen, evidentemente nuestro equipo válvula también va a sonar clean. Nosotros vamos a ver ahora esto que estamos viendo acá, y puntualmente el ejemplo del equipo válvula, lo vamos a ver en la práctica con una forma de onda y un generador de señal. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a usar un Blues Junior con una salida de push-pull como esta, L84, dos L84, son 15 watts reales que supuestamente tira el equipo. Habría que ver si realmente esos 15 watts que dice que tira el equipo son absolutamente limpios, o ya a partir de los 10, 11, 12 nuestra señal de salida está saturada. Y nosotros igualmente nos resulta agradable lo que estamos escuchando. Así que bueno, vamos a ir para ahí ahora. Y después de eso vamos a hacer una prueba del headroom sonóricamente. Vamos a conectar la guitarra al equipo y vamos a escuchar hasta dónde da nuestro equipo. Nos parece que está limpio y hasta dónde realmente ya el volumen no está subiendo. O sea, nosotros estamos subiendo el volumen master y el equipo para afuera. Decibeles SPL no tira más, no hay más sonoridad, no hay más volumen. Eso, de eso se trata el headroom. Un punto en el cual nosotros seguimos subiendo el equipo y el equipo entra a saturar, pero nosotros no escuchamos que suene más fuerte. A veces lo que pasa es como que nuestra señal se comprime, como cuando comprimen la música con un limitador. Nuestra señal, en lugar de tener muchos picos, nuestra señal es una señal compleja, no es una sinusoide con la cual vamos a probar en primera instancia. Vamos a hacer la prueba esta con una señal, un tono puro. Bueno, la guitarra no tira un tono puro, es un movimiento armónico complejo amortiguado. Es decir, un cúmulo de señales que después se van apagando, ¿verdad? Entonces, en realidad no sería así porque habría un ataque mucho más rápido y un decay un poco más pronunciado, pero bueno, más o menos así. ¿Qué pasa con el factor compresión y el factor que nos... Antes de ir a esa otra parte que les mencioné, y el factor... El oído está siendo engañado porque parece que tenemos más volumen, y en realidad lo que pasa es que la onda, a medida que vamos subiendo y vamos saturando cada vez más, se comprime cada vez más. Obviamente que después se termina agachando, pero todos estos picos que tenemos acá, que se llama rango dinámico, el rango entre los picos más pequeños y el más grande es nuestro rango dinámico. El rango dinámico está genial porque nosotros tocamos suave, tocamos fuerte, estamos tocando blues, bajamos todos, tocamos suavecito, después explotamos. Si nuestro rango dinámico está comprometido, echamos el equipo al taco, bajamos, pero después subimos y llega un punto en el cual no subimos más el volumen porque satura, a partir de determinado lugar en donde ya vimos que es, entonces
Nuestro rango dinámico, cuando nosotros saturamos, tanto previo como salida, se nos va a achicar. El rango dinámico entre las pequeñas señales y las más pequeñas se va cada vez más a achicar. Cuando más saturemos, se va a achicar más. Durante un tiempo nosotros vamos a escuchar, nuestro oído nos va a engañar un poco y vamos a escuchar una leve subida de señal y más señal, o nos va a parecer que hemos sobrepasado el headroom y que tenemos pila de potencia. Y en realidad lo que está pasando es que se está comprimiendo todo el rango dinámico, y es lo mismo que pasa en una mezcla. Nosotros podemos normalizar una mezcla a 0 decibel, o podemos agregarle un limitador para que nuestro rango dinámico haga esto, que es lo que pasa en la música pop hoy en día. Tenemos un rango dinámico hiper pequeño en la música pop. Si escuchan clásico, van a escuchar un rango dinámico enorme. Lo mismo se aplica al equipo. O sea, en determinado momento ustedes van a seguir escuchando como que el equipo está subiendo volumen, pero en realidad lo que está pasando es que su rango dinámico se está cada vez acortando más. Y sí, les parece que subió el volumen, pero en determinado momento, donde ya el rango dinámico sea muy, muy, muy pequeño, su equipo ya no van a sentir esa subida de señal, van a sentir una pura saturación. Entonces, bueno, estaba bueno mencionar también este tema, porque también el oído es un poco engañado ahí cuando ustedes están subiendo de ganancia a ganancia y dicen, pa, tengo más rango y tengo más volumen, y en realidad lo que está pasando es que su rango dinámico se está acortando y a ustedes les parece que su volumen, el volumen del equipo es mayor, pero el volumen del equipo sin saturar es uno solo. Así que, bueno, vamos a pasar ahora a la parte de la prueba con el generador de señal. Vamos a pasar nuestro equipo valvular por ahí y les voy a mostrar varias cosas. Primero, lo que acabamos de ver acá, hasta dónde llega nuestro headroom en la gráfica y la diferencia entre la saturación de la salida y del previo. Nuestro equipo Blue Junior tiene el volumen de salida antes de la etapa desfasadora, es decir, como en el gráfico anterior, pueden ir para atrás en el video, no lo voy a dibujar de vuelta. Nuestro volumen está antes de la etapa intermedia, está entre el previo y la etapa intermedia. La etapa intermedia y la salida están conectadas directas. Ahí no hay otra cosa. En algunos equipos el volumen máster está entre la etapa intermedia y la salida, lo cual, como les dije, nos provee la posibilidad de que el sonido de salida sea un poco más limpio, ya que podemos poner el volumen de salida al máximo y darle poca ganancia en la entrada, y de ahí podemos controlar nuestro headroom de otra manera. Son distintas formas de trabajar. De todas maneras, si estamos con equipos de baja potencia, rápidamente vamos a alcanzar nuestro headroom. Vamos a probar entonces el equipo. Vamos a hacer un impasse en el video para ir a esa prueba. Pueden ir a tomar algo, poner pausa y yo sigo. Los videos no los hago por partes porque prefiero hacer un video entero, por más que dure 45 o 50 minutos. Ustedes ya saben que lo pausan, inclusive hoy por hoy YouTube lo dejan de ver y al otro día memoriza el lugar donde está. Así que no sean haraganes y vean entero los videos. Estoy ahora, voy a armar ahí la equipación, y así ustedes pueden ver de qué se trata el headroom en la gráfica, en una situación real. Bueno, muy bien, llegó la hora de la verdad, de llevar todos los conceptos teóricos, el marco teórico que vimos en el pizarrón, a un ejemplo práctico, que aún no llegamos a, bueno, la prueba con la guitarra, para que puedan escuchar de qué se trata y de qué va nuestro headroom, pero vamos a verlo primero en gráfica, porque así lo podemos visualizar. También vamos a aprovechar para distinguir lo que es la saturación de un previo y la saturación de una salida master, una salida de válvula, justamente en este equipo, que es un equipo valvular, es un Fender Blues Junior de 15 watts, con salida de 8 ohmios, que es lo que vamos a cargar en nuestro simulador de parlante, para que el equipo trabaje correctamente. Tenemos todos nuestros controles a la mitad. Y en principio tenemos nuestro máster bajo, A3. Y vamos a trabajar desde la ganancia del previo.
En mi previo tengo una 12AT7, es decir, una válvula como mis violas tienen un sistema activo. Incluso con sistemas pasivos también me gusta muchísimo más cómo trabaja la AT7, porque trabaja más lineal. Lo que va a hacer la AT7 es empezar a saturar recién por acá arriba, y la 12AX7 ya satura acá. Entonces yo quería tener un equipo con un previo de un clean muy bueno, ya que tengo pedales de piso. Entonces no tenemos mucho más recorrido de lo habitual en un Fender Blues Junior, pero para la demostración igual vale la pena el ejemplo. Vamos a ver en la señal qué pasa. Metimos una señal de 600 Hz, que es una señal, una frecuencia media alta, una frecuencia media. Y tenemos nuestro osciloscopio. Vamos a levantar la señal, ahí la había vuelto al cero. Ahí estoy en 5, en la ganancia. Recuerden que el máster lo mantengo en 3. Mientras esa onda se mantenga con esa forma, nuestro headroom clean está intacto. A partir de que esa onda se sature, vamos a tener saturación. Obviamente que si lo hacemos desde el previo, aún vamos a tener volumen de salida. Mientras que la onda siga subiendo, vamos a tener headroom. Cuando la onda ya, nosotros subamos el volumen master y no suba más esa onda, la amplitud de esa onda no, se entre a saturar y no siga subiendo, quiere decir que alcanzamos nuestro headroom. Vamos a empezar por la saturación del previo. Ahí estamos en 7. Ahí ya se ve una saturación. Fíjense cómo ahí ya satura. Esa saturación es la que a nosotros nos gusta. Y es la saturación del previo de válvula. Lo voy a exagerar, voy a ir al previo, voy a pasar el 7, estoy en 8 ahora. Miren cómo la onda ya satura realmente, ¿no? Vean cómo la amplitud de la onda no sube, eso quiere decir que nuestro volumen master es el que está determinando el volumen real de salida del equipo. Por más que yo suba nuestro previo, la sensación obviamente entre esto y esto va a ser que esto tiene más volumen. Pero en realidad de ahí hasta ahí nuestro volumen en SPL en realidad es el mismo. Si bien la amplitud apenas cambia. Eso lo hacemos trabajando la saturación del previo. Esa es la saturación clásica de un previo valvular. ¿Sí? Que según la frecuencia va a saturar distinto, pero elegimos una frecuencia en la cual sabemos que va a saturar de esa manera. Vamos a dejar entonces ahora nuestro previo en un volumen en el cual es suficiente para darle nuestro máximo a la salida, pero no sature. Es decir, en el caso de mi equipo, más o menos está por el 6. Este es el volumen del previo, es decir, nuestra ganancia. Hubiera estado bueno que en el equipo acá dijera gain, para diferenciarlo del volumen master, pero como le pusieron master al volumen de salida, entonces bueno, no nos vamos a enojar con Fender. Estas llaves activan unas modificaciones que en este punto están desactivadas, les aviso. Y el reverb obviamente en cero, aunque no va a hacer nada porque estamos en una onda sinovial, pero nos va a alterar la prueba. No tiene sentido usarlo. Vamos a levantar nuestro volumen master y vamos a ver qué pasa. Vean cómo nuestro volumen master va levantando. Ahí están 3, 4. Yo les voy diciendo porque así no voy y vengo con la cámara. 5. Y sigue subiendo. Pero ahí ya apareció una deformación. Partimos de una sinusoide. Y ahí empezamos a tener un diente de sierra prácticamente. Vean el ciclo abajo. Cómo se fue de simetría. ¿Sí? Y ahí está nuestro headroom. ¿Saben con cuánto llegamos a nuestro headroom en el equipo? Con el volumen en 6.
Es decir, del 6 para adelante nuestro equipo no sube el volumen. ¿Saben lo que hace ahí? Está saturando la salida y la tapa intermedia, como les expliqué hoy en el pizarrón. Fíjense. Ahí estoy en 6. Ahí estoy en 6 y medio. Vean cómo satura la onda en la parte superior. Ahí estoy en 7. Ven cómo empieza. ¿Qué pasa? Empieza a recortarse la onda. Y ya no sube más la señal. Estoy haciendo esto desde el 7 al 10. Y lo que estoy obteniendo es lo siguiente. Entonces, volvemos a nuestro video. ¿Qué es el headroom? El headroom es el volumen máximo que podemos tener antes de, en la salida, antes que sature y realmente no suba más su volumen de salida del equipo. O sea, los decibeles SPL que tira el equipo por el parlante ya no sean significativos. Simplemente vamos a escuchar saturación. Ahí ya me fui al 10, al 12. Y ya, si yo me muevo entre el 9 y el 12, todo este rango prácticamente es inexistente. Miren la deformación de la onda. Apenas si se deforma más hacia lo ancho, se vuelve un poco más cuadrada. ¿Sí? Pero básicamente es un engaño. El 9 y el 12... es un engaño total. No van a subir nada el volumen si su previo está en el máximo de su limpio. Es decir, si yo bajo la señal de salida y veo que... Bajé la señal de salida a 4. Y veo que mi previo está al máximo sin saturar, como ven, la onda está bien. Está sinusoidal como la manda nuestro generador de onda. Entonces... ahí podemos detectar nuestro headroom. Y nuestro headroom efectivamente está hasta el 7. Del 7 en adelante, la señal no sube más. Vean el voltaje de salida del equipo. Ahí está. Por más que yo suba la señal, el voltaje no cambia. Si no cambia el voltaje, tampoco va a cambiar la corriente. No va a cambiar la potencia. Lo único que va a pasar es que nuestro equipo... va a saturar. Entonces hemos llegado a nuestro headroom de nuestro equipo de 15 vatios con el master en 6, 6 y medio. Del 7 para adelante lo que tenemos es saturación. Y del 9 al 12 no tenemos casi que absolutamente nada. O sea, del 9 al 12 lo que pasa acá es una mentira. No pasa absolutamente nada. Obvio que... si hacemos el proceso inverso y nosotros queremos tener un clean hermoso y nuestro máximo de headroom, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar lo más que podamos nuestro equipo. Y ahí vamos a poder trabajar la onda lo más posible que podamos limpio. Asegurarnos, digamos, que nuestro previo sature lo menos posible. Igualmente lo vimos en la gráfica y nuestro previo a 6 no saturaba. Pero ¿qué pasa? Como es una 12 AT7, les dije, para asegurarnos, y como no tenemos el instrumental, evidentemente en sus casas ustedes no tienen el instrumental para saberlo, pongan su volumen al mínimo, seten su volumen al máximo, y ahí empiezan a subirlo hasta que sientan que el equipo empieza a saturar. En este caso lo que hice yo fue detectar cuál es el máximo que podemos poner nuestro máster con nuestro máximo de previo sin que sature. El equipo, cuando está en 6, un poquito menos de 6, todavía el previo no saturó. Fuimos al máster y nos dio que a partir de 7, 6, 7, el equipo empieza a saturar. Y de que del 9 al 10, al 9 al 12, no hay absolutamente nada. Fíjense esto. ¿Sí? Un gran engaño. Nuestro headroom estaba ahí. Nuestros 15 vatios del equipo
están con las perillas acá y acá. No con la perilla acá. Esto es un engaño para quienes piensan que poner el equipo a 12 o que necesitan que haya un 13 o un 14. Bueno, no. En el equipo de 15 vatios, ese es nuestro máximo. Y se acabó. Y a partir de ahí vamos a tener una saturación que es la de la válvula de salida. Las válvulas de salida, la tapa intermedia. Vamos a ver la diferencia entre esa saturación, que es esta que estamos mostrando hace un rato ya. Esa es la saturación de una salida en gráfica. Y ahora vamos a saturar el previo. Y esta es una saturación de previo. ¿Vieron qué distinta que es? En general, esta saturación, inclusive en equipos a válvula, esta saturación es más agradable que esta. Son cosas distintas. Esta saturación es un poco más sutil. Si bien es un poquito más redondeada. ¿Sí? Esa es la saturación del previo. Y esta es la saturación de la salida. Vean la diferencia entre una cosa y otra. Obviamente que saturar el equipo en la salida está bueno. No todos los equipos lo permiten. Si este equipo fuera de 100 vatios, nos estaría taladrando la cabeza para que pudiéramos ver la saturación de salida que les acabo de mostrar recién con respecto a la saturación del previo. Son dos cosas muy distintas. Bueno, muy bien. Esto fue todo en cuanto a la demostración gráfica del asunto. Y ahora vamos a usar el mismo equipo y a conectar la guitarra para ver qué pasa sonóricamente. Voy a ver si puedo cablear y microfonear esto para que sea lo más fidedigno posible. Voy a ver si encuentro, creo que tengo un 57, vamos a usarlo. Y vamos a ver de qué se trata ese headroom siendo escuchado, ahora que ya sabemos dónde tienen que estar más o menos los controles para que este equipo rinda su máximo de headroom. A partir de ahí, saturación y bueno, la saturación que ustedes quieran, de la salida o del previo. Vamos para ahí. No, así que una nueva pausa, se van a buscar un café o algo y vuelven. Bueno, muy bien. Luego de la prueba gráfica, luego de la parte teórica vista en el pizarrón, ahora vamos a pasar a la realidad. Acabamos de microfonear nuestro Blues Junior, Fender Blues Junior, con un micro SM57 directo a la tarjeta. No vamos a usar plugins, no vamos a usar nada, no vamos a usar efecto. Vamos a dejar esto en cero, el reverb. Vamos a dejar una ecualización fija, más o menos plana. Yo la uso por ahí, la ecualización es lo de menos. Vamos a hablar sobre el headroom y la saturación. La diferencia entre la saturación de las válvulas o las válvulas de salida. Y la diferencia entre la saturación con la saturación de la válvula de entrada. Lo que este equipo puede darnos, que es al tener un volumen de entrada y un volumen de salida, puede darnos la saturación tanto de una parte como la de la otra. Entonces podemos separarla. Y vamos a ver justamente lo que vimos recién en la parte del generador de señal y el oscilograma. Verlo en la realidad. Para esto vamos a poner nuestro micrófono con una ganancia que nos dé una dinámica, un rango dinámico importante para poder hacer esta prueba y que no sea, que sea lo más fidedigna posible, evidentemente. Para eso voy a usar mi estrato, que tiene las cuerdas re viejas, pero que igualmente suena bastante bien. Y debo decir que acabo de romper la primera cuerda de la nada y no la voy a cambiar, así que voy a tocar un poco suave nomás, no mucha cosa, con 5 cuerdas. El resto de la ecualización, que son estas mods que yo tengo, están en neutro, así que bueno, estamos con el equipo de verdad. Vamos en principio a ir a un sonido limpio. Entonces vamos a no pasar el master de 5 y vamos a mantener nuestro previo en 3 a ver cómo suenan estos tremendos. Thank you.
Ese es nuestro sonido limpio. Y vamos a mantenerlo limpio de momento desde el previo. Y vamos a buscar nuestro headroom de amplificador. Vamos a buscar lo que vinimos justamente a buscar, que es la definición del headroom. El headroom que nos da este amplificador, que es de 15 watts. Si nosotros tenemos un amplificador de 30, de 50 o de 100, evidentemente tendremos un headroom mayor, que es la cantidad máxima que nos da el equipo de decibeles SPL que nos va a tirar el equipo, y que si yo sigo subiendo el máster o el previo, va a llegar un punto en el cual no nos va a dar más decibeles. Vamos a buscar ese punto. Vamos a mantener nuestro volumen del previo acá para que toda esta parte de acá sea un sonido limpio, y vamos a subir el máster. Es decir, hasta ahí el equipo sigue subiendo de volumen, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos damos cuenta. Hasta ahí todavía tenemos headroom. Ahí lo que está pasando ya es que nuestro volumen, y lo estoy viendo en mi entrada de la tarjeta de sonido, ya no está subiendo, más bien está comprimiendo. Vamos a seguir para adelante. Bueno, en mi tarjeta de audio está picando exactamente en menos 4 decibeles, y lo hacía de la misma manera cuando yo tenía volumen en 7. Es decir que, si bien cuando nosotros obviamente subimos el volumen sentimos más ruido de fondo, porque está subiendo nuestro piso, no nuestro techo, cuando yo toco no hay más volumen en realidad. Voy a subirlo más todavía. Bueno, lo que se nota en la gráfica, básicamente, y yo después lo voy a mostrar, voy a sacar una foto de la gráfica. Es la compresión del sonido, es lo que le mostré en el pizarrón, pero no hay un aumento en decibeles. Ciertamente no hay más volumen, lo que hay es más compresión. Al oído nos suena que está un poco más fuerte, pero en realidad no está más fuerte. Mismo si yo subo el volumen de mi previo, esto va a pasar a un rango menor inclusive. ¿Por qué? Mi previo tiene una 12AT7, que es una válvula de menos ganancia que una 12X7, por tanto mi previo no satura hasta que pase el 6. Yo ya lo conozco el equipo, por tanto si yo lo subo ahí, vamos a ver qué pasa. Bueno, básicamente lo que está pasando es que yo estoy llegando a mi techo, y mi techo está entre el 7 y el 12. Lo único que va a pasar del 7 al 12, y lo que está pasando, es que estoy comprimiendo, estoy saturando la salida del amplificador, estoy saturando la etapa intermedia, que ya vimos lo que es, y estoy saturando la etapa de salida del amplificador, nuestras dos L84. Voy a subirlo al taco. Bueno, ¿qué pasa acá? La desventaja del equipo chico contra el equipo grande, y la ventaja del equipo chico contra el equipo grande.
El equipo chico va a ser mucho más fácil de saturar de esta manera, es decir, saturar su salida de audio y su etapa intermedia, que un equipo grande. Vamos a poder lograr una saturación de válvulas de salida, que es interesante, como escucharon recién, contra un equipo grande que para hacer esa saturación vamos a tener que tener un volumen infernal que no vamos a aguantar, o que en un escenario a veces nos van a pedir que bajemos. Esa es la ventaja del equipo chico de 15 watts o 20 watts contra uno de 50 o de 100. ¿Cuál es la desventaja? Nuestro headroom es menor. Es decir, yo después de determinado volumen, justamente lo que voy a tener cuando siga subiendo es saturación y no volúmenes de salida, no más decibeles SPL de salida. Esa es la diferencia entre un equipo chico y un equipo grande. Si yo quiero un headroom mayor, tengo que elegir un equipo grande. Si yo quiero saturar mis válvulas de salida a un volumen razonable, tengo que tener un equipo chico. Esa es la diferencia, la ventaja y la desventaja de un equipo contra otro. Vamos a comparar la saturación, para terminar el video, vamos a comparar la saturación de la salida, que la vimos recién. Ya que nuestro previo no está saturando, se los puedo garantizar que el previo ahí donde está no satura con mi 12AT7. Lo que voy a hacer ahora es bajar el volumen de salida para no tener una saturación tan grande en la válvula de salida, y comprimir en la válvula de entrada para que vean la diferencia de sonido. La diferencia en lo que vieron en la gráfica, en el oscilograma anterior, escucharla ahora en sonido para que tengan un acabado ya completo de la situación. Luego de esto les voy a agregar una foto de la gráfica de lo que está tomando el programa de audio en esta toma de sonido, para que puedan entender el fenómeno por completo. Voy a subir el preview. Es un preview que con esta válvula tengo que subirlo mucho para que sature realmente. Al haber subido el previo y bajado la salida, quizás la sensación es de un volumen mayor, pero en la gráfica lo estoy viendo. Tengo menos decibeles en la salida que lo que tenía hoy. Lo que tengo es el sonido más saturado y más comprimido, y la sensación es de que quizás haya más volumen. Pero eso es por lo que le marcamos al principio, en la primera parte del video, sobre lo que era la compresión del sonido. Básicamente ahora lo que está pasando es que estamos saturando nuestra válvula de entrada, nuestra válvula de previo 12AT7, y ese es el sonido que están escuchando ahora. Como ven, la saturación es bastante distinta a la de la salida, y fue lo que vimos en el diagrama, en el oscilograma, cuando hicimos enchufamos el generador de onda y nuestro osciloscopio. Esa es la diferencia, digamos, gráfica, y esta es la diferencia sonora. Evidentemente la viola toma un sustain distinto, satura más, satura distinto, y no es lo mismo que la saturación de salida. Evidentemente se pueden llevar las dos cosas de la mano, pueden ir, y el resultado va a ser más distorsión. Bueno, muy bien, el resultado final es apenitas un poquito más de volumen final extra, medio decibel más de lo que pasó hoy, pero nada más. La sensación es sí de más volumen, pero por la compresión, que es muy grande en este caso.
Pero nuestro headroom sigue siendo el de hoy. Ese que estaba como por acá y ese que estaba con el equipo por acá. O sea, ese es nuestro volumen. Nuestros 15 watts de equipo es todo lo que tira. No podemos sacarle más de 15 watts. A veces me preguntan, ¿puedo sacarle más volumen a un equipo? No, no hay forma. O sea, para eso tenemos que poner otro equipo. Para lograr más headroom. Cuanto más potencia tenga el equipo, más headroom vamos a tener, porque desde el 0 hasta el 12 vamos a tener más watts de potencia. Entonces nuestro rango dinámico va a ser mucho más grande con un equipo de potencia, evidentemente. En contrapartida, como les mencioné hace un rato, va a ser mucho más difícil poder saturarlo en la salida, salvo que estemos en un escenario grande y bueno, podamos darle caña, bajarle realmente el golpe a la guitarra y darle sonido. Creo que ha sido bastante claro el video, espero que sí, porque me ha tomado el trabajo de hacerlo en tres partes, de microfonear y demás, para que quede lo más claro posible. Y cualquier cosa que les quede alguna duda, evidentemente me la dejan como siempre en el canal, en el video, y serán respondidas conforme las vayan haciendo. Espero que les haya gustado mucho el video. La verdad que me he tomado bastante tiempo para hacerlo. Tengo planes de hacer otro video que estoy haciendo de a poco, que se trata de todos los ruidos que pueden aparecer en nuestro setup, cómo identificarlos y cómo eliminarlos, los que se puedan eliminar. También es un video que estoy haciendo en varias partes porque lleva bastante trabajo y son muchos los ruidos que pueden aparecer en un setup, mucho más de lo que ustedes piensan. Así que bueno, estoy trabajando también ese video. Gracias por haber estado, espero que se sigan suscribiendo al canal, que sigan con su apoyo, que es importante para poder seguir el trabajo y seguir adelante. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.